Okay, I'm here. Vengo de otra reunión, okay. La vez pasada les Okay. explicaba de que hay una pequeña transición, es par de un minuto a lo mucho, ya estamos acá, okay. Goodbye. I have to call the Don't attendant. Okay, don't worry, be happy. Okay, thank you. Okay, welcome again. Here we are. Con todos los poderes, ¿verdad? Siempre con esa actitud con de todo antes aprender. de que empiece a llover. Sí, aquí ya comenzó. Ya Empieza comenzó, la obra. pero ojalá no nos moleste las señales porque pasa. Okay, I'm going to share my screen, my friends. But how are you today? I'm fine. Okay. Fine. Do you have a good day? Not bad. Not bad. Busy, a busy day. I had a busy day. Bueno, y sigo, pues, ¿verdad? My day is not finished. Heavy. Oh. Sorry for you, Ana Isela. He had a crazy, busy day. Very tiring, cuando es cansado, ¿verdad? Tiring day. Okay, vamos a compartir. Let's share our screen. Here. All right. So let's start with remember the WH words. ¿Se recuerdan de la WH words? ¿No se recuerdan? Pues recordémonos. Aquí están, miren. Take a look. What, where, who, how old, why, when. ¿Se recuerdan? Ahora sí, ¿verdad? Vimos ayer. Correcto. Y las vamos a usar en este momento. We are going to use those words. ¿Para qué, teacher? Vamos a crear. We're going to create three questions. Okay. You're going to write three questions. Ahorita comencemos. Va, me va a escribir tres. All right. Usando what, where, who. Who's that? Ok. Is that Tres preguntas okay? que se puedan hacerle al compañero o a la compañera. Ok. Va, me la escribe el chat. ¿Cómo Please. cuál es, teacher? ¿Usando qué? Ah, usando what. Con what podemos decir, what's your favorite What's your name? color, what's your name, what's your phone number, etc. Con who, ahí tengo un ejemplo, who's your best friend, who's your teacher, ok, who are you, con otra, con where. Where do you work? Where do you live? Vamos a crear tres. ¿Ok? Ahí está Carlos Francisco. Mire, what's your favorite color? Ya ganó esa. All right, good. También puedo preguntar por comida. What's your favorite food? Teacher, ¿con Mujer. what? ¿Con who? ¿Con qué otro, teacher? Con todas las que hemos visto anteriormente. Ah, okay. ¿Tres de cada uno? No, solo tres. Solo tres porque las vamos a usar. Ok, Carlos, you have two. Eric, you have one. Carlos ya tiene las tres. Austin, what is your favorite color? Cambiémosle ese color, ya podemos cambiarle. What's your favorite food? What's your favorite book? What's your favorite car?
Mira esta que han hecho aquí. How many vacations days do you have? Muy buena pregunta. Where do you live? What's your name? How are you? Excellent. Ya las tienes. Oh, excelente, Austin. Ya tiene dos de una otra vez. Hombre, tres ya. Ah, ok, three. Es que con esa Sí. tiene dos de una vez. Ah, What's your sí. favorite food and drink? Ahí van dos. Pues tiene cuatro. Excelente. Ah, time Ten. for what's your favorite movie and actor? Joao, what's up your day? ¿Qué onda con tu día? What's up with your day? Where are you from? Ahí le falta el R. Ah, correcto, ya corrigió. Who are you? What's your name? Where are you from? Ese ya no sería your, sería you, Jessica. En lugar de yo sería you. Who is your grandfather? Cambiémosle a ese de mejor. Puedo preguntar cuántos años tienes. How old is your grandfather? O what's your grandfather's name? What are you doing? Mejor, what are you doing? No, where are you doing? What are you doing? Who's having breakfast? No, who's having dinner? Ahora sí, how old is your grandfather? What's your favorite son? What's your favorite name? Where is your house or where do you live? En esta de Fátima, en ese what's, tengo el is ya está contractado, entonces ese is está de más. Sí, hasta lo borré, pero es que se fue de nuevo. Ah, mire, qué rebelde, Sorry. qué Sorry. rebelde. Sorry. Don't worry. No, pues como estamos corrigiendo, ¿verdad? Usted sabe. What is your favorite book? What do you do? What kind of very good question, Sir Hernán. What kind of music do you like? I like rancheras. Country music. No me cree mucho.
Débora, eso no podría. ¿De dónde es tu cartera? What's going on? Ajá, ese es un saludo. Where is the nearest hospital? How early do you get out? Okay. Oh. ¿Qué tan temprano? Yo le pondría, hello, hello. Yo haría esa pregunta así. Do you get up early? What is your favorite color? Ajá, question. Yes. Answer of Carlos Quintanilla. Second question. Carlos. Carlos Quintanilla. What happened with Carlos? The second question. What do you mean? Ajá. ¿Qué significa? Sí. Yes. ¿Dónde está Carlos? Ah, no, tengo a Carlos Francisco. Carlos Luis Quintanilla Aguilar. Carlos Luis, ¿cuál es tu pregunta, Carlos? What's going on? Ah. Second, no understand. La segunda, the second one. Ah, esta. Where is the nearest hospital? ¿A dónde ¿Qué está el tan cerca hospital? está el hospital? No, ahí es. ¿A dónde Ah. está el hospital más cercano? Ajá, eso. Eso, cabal. Ah. Thank you. All right, thank you. Very good. My traduction is bad. Don't worry, aquí está su facilita, su dificultador. Okay. What's your favorite vacation spot? Mire, mira, Carlos. Using advanced English. Who can see your messages? When will we see each other? Next weekend. Okay, my friends, with those questions, nos vamos ahorita a los grupos y van a hacerse esas preguntas, por favor.
Where again? Here we are. Okay, I guess we're ready. Let's continue down. Now we have another slide. Y vamos a hablar un poco a few de... minutes, teacher. Hello? A few oh, minutes. Muy poco. Sorry. Okay, lo siento, but eso quiere decir que estaban disfrutando la conversación. Okay, my friends, let's see. This is descriptions. How can we describe people or a person? Okay, listen. He's really tall. He's short. She's a little heavy. She's thin. She's really friendly. He's handsome. She's very pretty. They're good looking. He's quiet. She's talkative. She's serious. He's funny. She's shy. Okay. Todas esas palabras son adjetivos. Okay. Y los adjetivos tienen su clasificación. Okay. Aquí tenemos dos tipos de adjetivos. We have personality adjectives and appearance adjectives, okay? Example, for personality, we have funny. And for appearance, we have handsome, okay? But, disculpe, vamos a aclarar. Sí, sí. Ahorita vamos a... Perdón. Handsome. Ajá, ¿qué significa? Ah, guapo. Handsome, eso me lo dicen a cada rato a mí. Guapo. Otra palabra es bien parecido, ¿verdad? Sí. Pero vamos a ver. Entonces, aquí tenemos que really tall es realmente alto, ¿verdad? O sea, hay personas altas, pero hay personas que son mucho más alta, ¿verdad? Él es bastante alto. Short. The teacher is all. All in short. I'm short. Pequeño. Sí, bajo. I'm short. Pero all, hay que tener cuidado porque hay personas que se ofenden. ¿Verdad? Así como el adjetivo fat. Gordo. Sí. Si usted le dice fat a alguien que usted no conoce, se va a molestar, ¿verdad? Es ofensivo, ¿verdad? Nosotros nos decimos viejos, ¿verdad? Con nuestros amigos, nuestros compañeros, la gente joven. Se dice, ay, ¿qué onda, viejo? Te va bien, viejo. Pero esa es nuestra cultura, ¿verdad? Pero en inglés sería una elderly person. Esa es una persona mayor. Ok. Pero sigamos. Ok. Dice, she's a little heavy. Va. Mire el adjetivo que usamos para decir que ella es un poco rellenita. Pesada. No. Pesado sería literal. Es decir, heavy. Este es para alguien rellenito, ¿verdad? Ok. Fornidito. Sí, ok. A little heavy. She's a little heavy. Ok. Ahora ve. Thin. Thin es para una persona delgada. Right. Thin. Vamos acá arriba. Dice handsome. Ya dijimos que es bien parecido. Nosotros decimos guapo, ¿verdad? She's very pretty. Es muy bonita. ¿Va? She's very pretty. Así que ambos son they're good looking. Son bien parecidos.
Es una pareja de buen ver, ¿verdad? All right. Abajo tenemos a alguien que es amistoso. She's really friendly. Amigable. Quiet. He is funny. Ah, vamos aquí al último. Ahorita vamos acá con el señor que está ahí callado. Quiet. 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 ¿Tenemos amigos así? En silencio. No, no, en silencio no. Alguien callado. Tranquilo. ¿Qué me está escribiendo ahí sobre la... Ya rayaron todo ahí, miren. Pónganle el borrador a eso, ok. He's quiet. Y la señora acá es lo contrario. She's talkative. Es para alguien platicador. Hay personas que platican bastante. ¿Eh? No se callen. Ok. All right. Ahora aquí tenemos una cosa es ser callado y otra cosa es ser serio. She is serious. Persona seria. Bueno, y no me lo borraron, pues. All right. And this is, he is funny. He is funny. Es gracioso. Y esta Melanie es, ¿no? Melanie es, miren. No, es que solo lo puede borrar el que lo el que sí, lo hizo. Solo el que lo hizo y sigue manchando, mire. Ahí donde dice anotar, a la pared, donde dice anotar, ahí le van a aparecer las herramientas. Ahí está el borrador. Me van a regañar porque me manchó el libro. Vamos a poner cero en conducta. Ok, continuemos. She's shy. She's shy. Tímida. Tímida. Tímida, una persona tímida. Ok. Ahora, antes de conocer más vocabulario, before we get to know more vocabulary, quiero que me separen. Personality adjectives and appearance adjectives. Háganme el listado, por favor. Personality and appearance. Okay, personality. Friendly. Friendly.
Chai. Chai. Kid. No, They're good. They're good looking. No creo, eso no es de personalidad. Apariencia. Es apariencia. Funny. Funny, funny, yes. Serious. Serious. Sí, serious. Sí, serious. Sí, 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 sí. Serious. 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 Shine. Chai. Uh-huh. Hasta ahí, ¿verdad? Okay, appearance. Short, he's tall, okay, wait. Short, tall, pretty. Pretty tall. Pretty. Uh-huh, really pretty, tall. Pretty, handsome. Good looking. Good looking. Who's thin? Thin. Thin. No more? Oh, heavy. She's heavy. Tall. Tall, ya lo tenemos. Quiet. Oh, quiet. Quiet es, sería en personality. Okay. Alguien callado. Okay. Disculpe, ¿qué significa think? Delgado. Delgada. Ok. Ok, gracias. Serio. Serio. Serio, serio. Una persona seria. Personas que no se ríen con nada. Ay, Dios. ¿Sí? Así como Melanie. Ay, Dios. ¿Qué tal sería? Ok, vamos a ver. Let me see. Ok, tenemos otra. I'm gonna share some of you, like, tenemos ese de abajo, miren. Good heart person. Hard working. Perdón, ahí está poniendo lo de más, personalidad, ¿verdad? Más vocabulario. Aquí va a ir de la, ambos. Good heart person. Este es ser buena persona. Cute. Buena persona. Oh, cute. Good heart. Mire, good heart. Hard, hard working, trabajador, open Angry. Mind, open mind, mente abierta, eso que dijo Angry, okay. Mejor le ponemos bad temper, mal temperamento, guay, guay. Ok, bad temper. Vamos a ver con unos negativos. Angry. Gossiper. No, decía, lo tenemos. Gossiper. Chambroso. Nosy. Mentiroso. Nosy. Entrometido. Pan con chumpe. Gossip. Let me see. Ah, bossy. Mentiroso. No. Liar. Creo que liar es así. Liar. Liar. Bichi. Mire. Pronuncia la. Tengo bossy. Problema con. Bossy es mandón, mandona. Bitchy. Wow. Bitchy es grosero. Liar, perdón, liar no es
no es con A en vez de E. No sé, pero es que tengo problemas sí, con la sí, pronunciación. Sí, creo que sí. Pero ahora pronuncia abogado y pronuncia esa. Ah, este es liar y aquel es lawyer. Lawyer, okay. Lawyer. Lawyer. Pichi. Pichi es grosero. Grosera. Pichi. actuar de, o en a bitchy way, ese es actuar groseramente. Pedante. Nosotros dijimos pedante, esa palabra no sé si existe en español. Vamos, liar. Soberbio. Envidioso. Sober. Ya vamos sacando lo malo. Sober. Ok, vamos a ver de apariencia. Egoísta. Slender. ¿Ya? Slender. Slenderman. Bonita, esbelta. Ajá, ese es Slender. Slender, ok. Slender. Ay, disculpe, hoy. Chubby, don't worry. Chubby. Mire, Chubby. Chubby es regordete. Chubby. Chubby. Así como heavy. Chubby. ¿Qué dijo que era Slender? Perdón, ¿sí? Esbelta. Esbelta. O sea, que es bonita y es de buen cuerpo bonito también. Chubby. Chubby, let me see another. Y carismática. Muscular. ¿Cómo? Muscular. Carismática. Ah, carismática. Slim. Slim. ¿Qué es slim? Esbelto. Beautiful. Ah, y ese para caballero. El que tenemos es slender. Slender. Yo lo conozco como un cuerpo general. Slim, ah, okay. para esbelto. Ok, esbelto. Okay. Encantadora. Hello, hello. Encantadora. Beautiful. Ese es charm. Lady beautiful. Ahí está, ya está tirando piropo. You are flirting. Ok, lo vamos a dejar hasta ahí. Vamos a dejar hasta ahí, ok. Dirty. What? Dirty. Dirty. Ah, pero eso. Dirty. Pero ese es un adjetivo de para de decir algo. Que hay de algo, ajá, dirty shoes, dirty clothes, dirty floor, dirty car. Literally. Ok. Mire, y sigue la mancha ahí, mire. en serio, hay que borrarlo. I don't know, teacher. I don't know what happened. Que voy a tocar de chunche. Vaya, estoy borrando yo. Melanie es funny. Melanie, you're a bad girl. Training. Mejor, hombre. Okay. I want you. Training. Ahora quiero que usted se describa. You are going to use three adjectives. I am handsome. Eso. Y nah, me lo escribe aquí. Yo voy a describir yo, por ejemplo, ¿ok? De personality y en apariencia. Ambos. Miren, ahí le va el mío. Miren, I'm talkative, hardworking, and short. Ah,
Okay, envíeme el Eliseo. I'm cute. Que lleve tres adjetivos y así como lo escribí yo. Mire, I'm talkative, comma, hardworking, and deal what? Ah, mire, Carlos ya lo hizo. I'm smart, hardworking, and tall. Very good. Excellent. What? Continue, continue. I am, mire que todo el grupo aquí solo Adonis, ay, mire, I am handsome, smart, and good heart person. Okay, thank you, Carlos. Continue, please. Mire, Isela dice que no, hombre, no sea así. I am very pretty. Ese está bien. Angry, porque es angry. And tall. Erika dice, I'm serious, quiet, and pretty. Wow. Ah, angry, dice Austin. I am tall, good heart person, a little funny en sí, o sea, es gracioso y serio, ¿cómo es? Ah, no se ríe de sus propios chistes, ok, good. I am tall, hardworking. El apellido para decir que es trabajador es hardworking, porque worker solo sería trabajador, pero ¿qué es un trabajador? ¿De dónde? De hard working, ese es el adjetivo. Talker, platicador. Va, muy bien, vamos a ver. Joao dice, I'm really tall. Ya hice la corrección abajo. Sí, está bien. Ok, muy bien. Tall. Hay que me han caído bastantes. Andrea, mejor ponga tocatir. Ok, tocatir. Slim and friendly. I'm smart with her person and handsome. ¿Cómo quiere que ponga? ¿A dónde? Fátima, I'm smart, beautiful, and quiet. Llega. Ya mandé el mío, teacher. Ok, muy bien. Dice Ana Yamilet, eso está como literalmente en español. Entonces, I am short. Ok, I am short. Así como me describí yo. Yo ya me describí, Eliseo. Fui el primero. Ok, Eliseo quiere ver mi descripción. Fui el primero. Ah, aquí está, ¿ve? I am talkative, have working and short, ¿ve? Y después escribió usted, vamos a ver acá abajo, ¿ve? I am short, serious, and quiet. Ah, okay, thank you. Let's continue with another activity. Vamos a ver esta, let me see. No, we're gonna do another, this one. Okay, let's start the unit 4. I'm wearing boots. We're going to talk about clothes. Vamos a parar la actividad anterior. Thank you. And we have the next one. Okay, thank you. I'm not wearing boots.
Ya no estoy usando botas. And we have two kinds of clothes here. Okay, we have clothes for work and clothes for leisure. Okay. Ropa para trabajo, para el trabajo, y ropa para descansar. Right? So we have a shirt, excuse me. Shirt, tie, belt, jacket, and pants. Make a suit, a coat, and shoes. Okay? I have a question, teacher. Yes. Y ahí es error de dedo, así se dice en inglés, pajamas. O pajamas, pajamas. 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 Sí. Nosotros le decimos pijama, ¿va? Y ustedes usan pijama. Nah. The Trek y de Bob Esponja. Pikachu con la cola. De la vaca Lola, vaya. Okay. Very funny. Tenemos tremendo ustedes, okay. Shirt. ¿Ah? Tenemos camisa. Pero vamos a aumentar nuestro vocabulario, ok. Vamos a aumentar nuestro vocabulario un poquito. De hecho, today I'm wearing a long sleeve shirt. Vamos a ver cómo se dice camisa manga larga. Large shirt. Ahí lo estoy escribiendo. Aquí lo estoy escribiendo. Miren, está. Long shirt. Long sleeve. Sleeve es manga. Okay. Sleeve es manga. ¿Ya? Long sleeve. Hasta acá. ¿Va? Long sleeve. Long sleeve shirt. Por lo tanto, la de manga corta sería short. Short sleeve shirt. Ok. Y esas polos serían polo shirt. Ok. Now, ahora tenemos un traje aquí, mire, tenemos jacket, al saco, lo que nosotros le llamamos saco, aquí se le dice jacket. En pants, hacen un suit. ¿Qué es un suit? Un traje. Un traje. All right. Vamos a ver con la chica que está acá, mire, dice blouse. Blouse. Y blusas, hay mil diseños de blusas. And this girl is wearing a scarf. ¿Sí? Scarf. Bufanda. Bufanda. And a skirt. Falda. Skirt, falda. Pero también tenemos mini skirts. ¿Sí? Y tenemos split skirt. ¿Ya? O sea, la falda pantalón. Teacher, pero en el caso de... Son palabras compuestas. Sí. Todas. Sí. Hola. En el caso del hombre, él está señalando el shirt. Ah, perdón. ¿El saco cuál es? Perdón. El jacket. Coat. No, jacket. Okay. Coat es el abrigo. Correcto, okay. correcto. Ahora tenemos aquí con la chica, tenemos high heels. O sea que solo puede decir heels. Y ya se está refiriendo a los tacones. I have a question. Yes. Coat, solo coat. Abrigo puede significar. Coat es una, un sobre todo, un abrigo.
Es que yo veo que las cajas que llegan en la empresa con hilo dicen todas quote. Es que también quote es un verbo. Creo que ahí se usa como verbo. Algo que es coated es que es algo que está cubierto, está como embalado o embolsado. Coated. A lot of water, teacher. Qué galamba. Bien chivo que yo era, ¿no? Lleva muchas palabras, teacher. ¿A dónde? ¿Verdad? Por ejemplo, para decir manga larga. Ah, sí, para decir manga. Mire, es que manga solo es sleeve. Uh-huh. Igual que en español. Camisa manga larga. Aquí está, ¿ve? Igual, igual. Short, camisa manga corta. Uh-huh. ¿Vale? Uh-huh. Bueno, tenemos con la falda pantalón. De ahí tenemos dress en raincoat. Este sería un abrigo para la lluvia. All right, vamos a la clothes for leisure, o sea, para descansar. Hat. La chica está usando un hat. Nosotros diríamos que es gorro, ¿va? Sombrero. Pero aquí es un gorro. Ellos le dicen hat también. All right. Then we have a sweater. Sweater, gloves, jeans, and boots. ¿Será que la compañera me suelte? Sweater. Sweater. No, sweater. 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 No, pero yo me acordaba que había otra manera de cómo le llaman al suéter. Es que hay varios tipos de suéter. Están los cardigan, están blazers. Ajá, perdón. No, que the sweater is red, de Melanie. Ah, Melanie, she's wearing a red sweater. Primero el color, después el nombre. Red sweater. Okay. En el caso de la mujer, el scarf, ¿qué es? ¿Mascada o qué es? Scarf, ¿es una mascada o una bufanda? Cap. T-shirt. Shorts. Socks. Sneakers. Pajamas. En swimsuit, son los trajes de baño. What are you wearing today? Esa para question, teacher, esa palabra que dijo de teacher, casi soy como teacher. Ah, es que teacher es una y teacher es otra. Ah, casi se oye igual, va. Casi. Casi. No más estar diciendo camiseta hoy. Teacher. Es que es una T, o sea, teacher. Y el otro es teacher. Teacher. Muy diferente. Ay, hablando de eso, quería hacer la pregunta, que ¿cuál es la diferencia entre teacher and professor? Ok, teacher puede ser alguien, un profesor de escuela. A professor es un catedrático. That's a professor. Thank you. All right. Okay, my friends, we're gonna end here. Mire, ya se nos fue el tiempo de nuevo, por Dios. Finish, claro. We're finished. Wow. Estas clases deberían durar unas 2 horas. Sí. Muy poquito tiempo. Bueno. Vamos a ver. ¿Quién está lavando ahí? Está restregando, a ver qué.
Como que le están dando filo. Abuela. La Andrea. A ver qué va, que van a descuartizar un pobre pato, algún chumpipe. Ahí no dan tamales. A chocolate o coffee. Okay, Ana Isela. Present. Abuela. Gran trueno aquí que casi me baja la mollera. Por Dios. No, hombre, ese llamado es a unas puertas del más allá. All right, good. Ana Yamilet. Present. Thank you. Andrea Saraí. Yo aquí estoy presente. Ahí está, vaya, yo también estoy aquí, gracias. Muy bien, Austin. Carlos Francisco. Carlos Luis. I'm here, teacher. Ok, muy bien, muy bien. David Alejandro. Here. Thank you. Débora Esmeralda. Thank you. Diego. Present. Thank you. Eliseo Daniel. Present, teacher. Eric. Present. See you later. See you later, alligator. Erika. Present. Ivin. Present. Ayer no vino, va, Ivin. Es que estaba en el hospital de turno. Ah, ándale. Bueno, ok. Now I know. Hernán. Present, teacher. Thank you. Jessica Elizabeth. Present. Thank you. Melanie. I'm here. Ay, ahí tiene ser en conducta. Hello. Ayer no me pasó lista. ¿Cómo? ¿Nombre? Austin. Austin, ¿cómo no? ¿Cómo no, Austin? Sí, Austin. Ahí está ya. Joao. Thank you. Thank you. Jorge Mauricio. Presente. Thank you. José Alcides. Present. Thank you. Juan Carlos. Present. Thank you. Hey, Juan de Jesús. Me vino Juan ahora. No me pareció verlo. Present, present. Eso, ahí estamos. Ok. Vamos a ver quién es. La mayoría estuvo ahora. Pues no tengo ausencias. Wow, wonderful. No hay ausencias, chicos. Ok, my friends. We are done. We are finished. We'll continue tomorrow. Study, ok. Vean con el vocabulario de la ropa. Teacher, sorry. Una question. Tell me. ¿Cómo está mi asistencia? ¿Quién me está hablando? ¿Eliseo o Carlos? Sí. No, Eliseo. Eliseo, yo quiero ver, Eliseo, cómo está su asistencia, Eliseo. Please. Ahorita vamos a ver, Eliseo. Ahí estamos, quiero ver. Por lo que yo veo está bien ahorita. Listo, ¿verdad? Sí, está bien.
Yo, teacher, todas las clases de todo veo 60 minutos completo. Ok, good night. Good night. Good night. ¿Quién good más night, me teacher. Habla? Yo, ¿qué tal voy? ¿Cuál es su nombre? Que no lo veo ahorita porque estoy viendo mi cuadro de asistencia. ¿O quién? Austin. 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 Vamos a ver, Austin. Como el tercero creo que fue. Ahorita voy a ver. Ah, sí, sí. No, pues está bien. Solo que en unas clases tiene como que se va antes. 57, 54 minutos. Pero en la mayoría está completo. Illustrates how this topic. All right, my friends. Yo voy al día, Matito. It's warm. It's I gotta go. Tengo que subir los videos. It's summer. Okay. Okay. Goodbye. See you tomorrow. Good night. Bye-bye. Take care. It's fall in the U.S. It's cold. It's cloudy. You're welcome. Take care. It's good night. Winter in Russia. See you tomorrow. Bye-bye. It's very cold. Now, let's pleasure.